thing I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah. I want the real stuff, everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you every side, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I find, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. ¿Qué es lo que pico players? Bienvenido con un nuevo video para mi canal. Y bueno gente, esta vez estamos con un nuevo videito de Creative Destruction. Y bueno gente, ¿qué vamos a hacer en esta partidita? Vamos a intentar... What the fuck, la gente que viene para Viñedo. Y bueno, en esta partida vamos a intentar usar lo más posible lo que es la edición. Como ya saben, muchos me han estado comentando que cómo uso la edición en lo que sería en partida. Porque sí es cierto que ahí me pongo a practicarla, pero solo enseño eso. Y que en partida pues... que es más difícil, que no lo haría ni nada, pero el estilo. Así que vamos a intentar jugar esta partida editando lo más posible, gente. Así que vamos a ver cómo sale. Si es cierto que al principio no voy a tener muchos materiales para editar, así que no me pidan mucho al principio de los edits. Vamos a saludar rápidamente a todos los locos. Vamos a ver. ¡Ey! ¿Dónde cae? ¿Dónde cae? ¿Qué te violó? Aquí. A ver. Pumba, 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 pumba. Bueno, se lleva dos balitas. Ahora lo perseguimos, a ver si luego lo cogemos. Dos balitas no está mal. Nos llevamos este cofre y ya directamente vamos de cacería. Este juego está mal con la bomba. Miren toda la bomba que me soltaron. Y encima la más importante, lagazo. Lagazo del rico, del bueno, del que me encanta. Y encima la más importante me la dejo, ¿saben? Ok, este también está por allá. Y desde que pase por ahí, yo sé que tú vas a pasar. Dale, yo sé que tú quieres. 3, 2, 1. Muerto, vale. También vi que había entrado otro por aquí. ¿Sí o qué? Ya había visto uno que bajó por aquí. Si no vi mal. No, había uno en los hangares, vale. Y me cae cofre. Dura un año para picar esto. Vale, UMP. Que vienen siendo balitas. Ah, se están cagando a tiro. Voy para allá, dame un segundo. La gente que cayó por aquí. Están todos los cofres vivos todavía. Y quiero ver el men que cayó aquí. Que no sé dónde está. Y este es el que más cerca tengo. Otra OXM8, por Dios. Por eso no me gusta lootear de los cofres. Te tiran... Ah, miren, aquí creo que había uno. Vale, subió para allá. Ok, una escopeta. Esto ya... ¡Epa, amigo! ¿Qué pasa? ¿Todo bien? ¿Todo contento? Y yo que me alejo. Uy, qué aim de mierda que tengo, ¿no? Vale, era easy que iba a estar ahí, así que nos los llevamos. Ojo, ojo, ve, esto es por esto que yo amo los contenedores. Los contenedores son la clave. Ya tenemos el doble pum. Podemos ir agarrando un poco de materiales, la verdad, porque vamos un poco flojo. El men ese abrió la aurora, así que debe de tener buen material. Y ya, después de esto, comenzamos a usar la edición. Cogemos varios materiales y ya podríamos comenzar a usar la edición sin ningún tipo de problema. A ver, este no se entera ni de Peter. Así que no los llevamos por el momento. Vamos a ver que no haya más nadie. En la mansión debería de haber alguien, pero... por el momento no veo a nadie. Vale. Vamos a ver, dame el loot. Guapo. Máquina, fiera, mastodonte. Sí, ahí está. Este lleva mucho material por la aurora. Bien, bien. ¿En serio no cayó nadie en lo que sería la casa? Hasta raro me lo encuentro, la verdad. Vamos a ver que estamos grabando. ¿Se imaginan que no estaba grabando ahora? Grabamos esto. Uy, la de cositas que tenía este, ¿eh? Hasta materiales no llevaba. Así que yo creo que ya sinceramente podría
hacer lo que serían las ediciones contra un enemigo. Vamos a confirmar de que no quede nadie más aquí. Vale, ya vamos a buscar a nuestra víctima, porque la verdad es que estamos tardando demasiado en lo que sería viñedo y no encontré gente por ahí atrás. Vámonos para Palmeral. En Palmeral siempre se están cogiendo a palo, así que debería de haber gente. Ojito, gente con fotones, gente con la DTR, que la DTR ahora pega un huevo. Literal, me están deleteando de una forma muy muy rara con la DTR y creo que por allá debería de haber gente. Vamos a ver qué tal. Vamos a poner una silla directamente por si hay que rushear. ¿Eso es gente? Vale. What the fuck? Dale, brother, estoy aquí. Escopetazo que se ha llevado. La verdad es que no la he usado del todo bien la edición. Me he enredado un poco con los controles, así que... Hasta de hecho tiré una trampa ahí a lo loco. No sé, creo que sí, tiré un escudo magnético. A ver, ahí está. Sí es cierto que tengo que decir que el tema de que esté con el taller, no entiendo por qué lo hizo así Creative Destruction. Si se fijan, miren, cuando le doy a la G aquí, está el taller y cuando vamos a editar también está con la G. Y no se puede cambiar, o sea, eso está muy mal. Me gustaría tenerlo en una forma diferente porque hay veces que me confundo un montón. Al tener que usar esa tecla para otra cosa, es como que se me vuelve... Miren, para acá hay gente... Es como que se me vuelve un poco complicado, pero nada, hay que acostumbrarse y es lo que yo digo. Con práctica van a haber momentos en la que la edición te va a ayudar un montón. Miren, de hecho tenemos a este men aquí que vamos a ver cómo se la hacemos. ¿Es un men? Es un bot, ok. Ah, no, pero ese ya no es un bot. Vale, vale, vale. Quiero ir a por el día ya que no es bot, así que... A ver... What? Bueno, nos salió algo bien. Le damos un tirito. Wait. What? Me atravesó. Se baja ahí. No le pego. A saber dónde se metió este hombre ahora, ¿sabes? ¿En serio se metió aquí? Ahí está, que spamea, dale, 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 tú spamea, tú spamea, tú puedes. Miren, ahí es donde me enredo. Ahora tengo que cerrar esto y tengo que cerrarlo con el clip, ¿sabes? No me gusta eso, que esté con el taller. Joder. Vale, ok. Estamos en mi terreno ahora, bro. Joder, este juego, Es lo que le digo, miren, a este men yo lo pudiera haber matado hace un montón, pero como lo estoy intentando matar con la serie. Miren ahí. Joder, gente, qué bien que se la acabo de hacer ahí. What the fuck? Joder, qué lucha con ese men, Pero le acabo de... ¡Wow! No tengo material. Me acabo de quedar sin material por estar jodiendo
con el puto, con la puta edición. ¿Se pueden creer eso? De hecho, creo que el mail también se quedó sin material, pero lo acabo de hacer tremenda, ¿eh? Lo acabo de hacer muy, muy bien con lo que fue ahí. Edité, básicamente, lo edité mal. Pero al hacer eso, se rompió instantáneo esto y caí aquí. La verdad es que estuvo bastante guapo. Pero muchos dirán, joder, te has tirado tanto cuando lo podías haber matado tan fácil. A ver, ¿a quién este le dispara? Sí, pero la cosa es que quedó muy lindo, gente, hay que decirlo, la verdad. Quedó muy, muy lindo. Así que para mí valió la pena. Que usaría la edición en una partida más competitiva, ya sea un torneo o algo así. Depende, si ya la tengo aprendida. Porque ya yo le digo algo, hay que practicarla. La voy a seguir practicando aunque la gente diga que no vale. Porque la cosa es, uy, ahí la ponemos, vale. Porque la cosa es practicarla aunque no valga para nada, porque en un futuro nadie sabe si la arreglan, la mejoran. Ya yo voy a tener ese aprendizaje, como quien dice. A ver, looteamos por aquí. Y no, ¿qué es eso? Creo que vi algo ahí. A ver. Ven, le quiero hacer trampa y me confundo poniendo hasta la edición. Es eso. Deberían de cambiar. Lo primero que deben de hacer con la... ojo, material a nivel 4 allá arriba. Lo primero que deben de hacer con la edición, si van a arreglar algo, yo digo que es arreglar eso. Miren, de hecho está ahí el men. Ojito a la que le vamos a hacer. Ustedes tranquilos. El men está todo tranqui. Está peleando con otro de material nivel oro. Nosotros venimos por aquí. Joder, si no me construye, ¿no? Editamos, pum. Esto es un poco innecesario. Joder, que se me va. A ver. Ok, ya va por allí el otro menguatazo. ¡Lol! Esos hitmarkers, tú. Te voy a llegar como la prensa, vas a ver. Y escopetazo a dos manos. A ver, había el otro de la construcción. De la construcción dorada, vale, está ahí. Que a ver, si le pego un tiro también sería de agradecer. Tiene sniper. Hablamos en Disney. Nos vemos en Disney, amigo. De que te voy a asomar. Este intenta editar, ojito. Creo. ¡Jo! La verdad es que no estoy como para pelear con ese men ahora, así que paso un poquito, quiero ir a lootear, no tengo materiales. Vale. Joder, que este tampoco no llevaba nada de materiales. ¿Qué pasa en esta partida? ¿No es él ese? Sí, era él, pero no le pegué ni un tiro, vaya. Bien, bien. Bueno, vamos bien. 11 kills. Quedan 8. Y aquí sigue quedando el cofre este. Pero me estoy quedando sin material esto. Debería lootear algo, ¿no? A ver que el otro no esté por aquí. Vale, aquí estoy viendo cositas ya. ¿Cómo se llegó a crear eso tan rápido el otro men? Creo que con puras personalizadas. Y no sé dónde está el otro, la verdad.
Ya yo cojo un poco de materiales y puedo seguir con lo de las ediciones, gente. Déjenme ver que si sí tengo para saltar. Sí. Epic Noscope. No, no hay nadie. Vaya, madre mía, pedazo de rampa la que se han montado aquí. Miren eso. Y acaba de morir alguien aquí. Vale. Eso es una persona. Uy, que ya quería editar el hombre. Pero ¿para qué la voy a hacer ahí? Ok, tengo el otro atrás. Joder, que casi me sale, gente. ¿Te imaginan pegar ese noscope ahí? ¿Qué le pasa a esta gente? No tengo material, vale. Tengo el de arriba, tengo a este. Le tengo que poner la pum. La tengo complicada. Voy a lootear a este y ya fue. Vale, este sí tenía. Que igual me dio, le valió verga. Vale, le ganamos la altura, tiene lanzallamas. Vale, está difícil la cosa, ese tiene lanzallamas, este lo tenemos aquí. Vale, nada mal. Vale, este lo dejamos un poco tocado, nada mal. Este es el del lanzallamas, ¿verdad? Bueno, se tapa y encima me encara con el lanzallamas. ¡Loco! Lo que baja ese lanzallamas, amigo. ¿Qué le pasa? Joder, tú. No me puedo creer que bajara tanto ese lanzallamas, gente. What the fuck? Lanzallamas legendario, ¿no? ¿Sí vieron la deleteada de la vida? Ay, por Dios. Creativa Destruction, nerfeza arma, por Dios. Bueno, gente. Uy. ¿Vieron un ejemplo ahí que la hice bastante bien? Que fue que... Ojito, que ya viene más gente, por Dios. Oye, a ese hasta se le lagueó. Vamos a ver, aquí hacemos esto. Ya tenemos una basecilla hecha. Aquí hay... Estoy usando algo de esto. Estoy usándolo mucho, gente. Sí es cierto que te pueden pegar, porque ahora mismo no sé dónde está el enemigo. Pero si lo llego a ver, estaría bastante bien, o sea... Estoy jugando aquí un skirmish del Fortnite, gente. Vale, ya lo acabo de ver. Ponla, si te da la gana. Vale. Miren, ahí me confundo un montón. Dale, papacito, yo sé que tú quieres. Joder, cómo se falla eso. Imposible casi. What? Esos 50 FPS se notan. ¿Y este men sigue en el mismo lado o qué? Ya le dio la gana de quitarse, creo.
Sinceramente, no sé, la gente me rushea, a veces no me quiere rushear, ahora que estoy aquí no me quieren rushear. ¡Ah, mío! ¡Uy, qué delicia! ¡Uy, ay, no! ¡Por Dios, qué bonito soy! Vamos a ver, gente, ya... ¿Qué te digo? Este men ha estado de vida, vamos a acabar con su sufrimiento. Pumba, pumba, muerto. Es que le acabo de pegar dos tiros de AVP de 99 a 200 o 300 metros, literal. Que esas cosas pasen. Joder, joder. Y literal está siendo una de mis mejores... Tengo que decirlo. No uso mucho la edición en las partidas. Pero... Vamos, que esta está siendo mi mejor partida con la edición de Creative Destruction, sinceramente. Mira que con lo que hice, con lo que le hice, uno, al de la escopeta que rompí mi estructura y me salió bien, ojito. Y lo que le acabo de hacer al que estaba ahí con el Scar, me salió bastante bien, así que la voy a seguir practicando para... Joder, vamos a ver. Para lo que sería mejorar, porque si mejoro con eso, la verdad es que veo que me va a ir bastante bien. Y no me puedo creer que el último esté aquí metido, sinceramente. Así que vamos a ver si se le hacemos guapa, gente. Vamos a hacer algo. Si mato al último con la edición, literal, todo el que está viendo este video se suscribe. Así que sea por los loles. Que sea por los loles, gente. Ah, que es un bot. No, no es un bot. No sé si es un bot. A ver. Tiraco que se acaba de llevar ahí. ¡Pum! ¡Pum! ¡Purrum! ¡GG, gente! Bueno, la verdad es que no ha sido... la mejor edición que haya hecho a comparación con las otras, pero la verdad ha quedado bastante guapa, así que dejen esa suscripción y nada, gente, espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima. Chao, chao.